Me toca el tema de hablar sobre la carretera Ronda-San Pedro Alcántara. La carretera A397, que pertenece a la Junta de Andalucía. Digo la Junta de Andalucía para que no haya equívocos. En estos días ha habido algunos matrimonios y personas que viven fuera, han venido a pasar las vacaciones y varios de ellos me dicen: Paco, teníamos que arreglar el acceso de la carretera A397 con el carril del Coto o Camino del Coto. El Ayuntamiento de Igualeja, con fecha 5 de julio del año 2013, solicitó a la Consejería de Fomento y Vivienda, Delegación Territorial de Málaga, al Servicio de Carretera, precisamente que nos facilitase una especie de redonda, aprovechando la antigua carretera, como todos sabemos, para poder circular sin tener problemas. Es decir, cuando subimos de San Pedro Alcántara para coger el desvío hacia Igualeja, es un gran problema y cualquier día va a ocurrir un accidente. También lo sé, desgraciadamente. Hasta la fecha no ha ocurrido nada, pero ya no ha habido más de un susto. La contestación del escrito me la remiten con fecha 2 de agosto del año 2013 y nos dice que no había informado al respecto por la sección de conservación y explotación. Se comunica al Ayuntamiento de Igualeja que no puede realizarse el acondicionamiento solicitado, ya que el acceso resultante incumpliría la orden del Ministerio de Fomento. No quiero leer más. Y me dice también que, dado que la intensidad media diaria en el tramo indicado, es decir, de vehículos, es superior a 3.000 vehículos día, la opción que se puede hacer sería la construcción de un acceso tipo C. La construcción del acceso tipo C es hacer una mediana, como tenemos en la Ventilla, hacer un carril de aceleración y otro de deceleración. El vehículo se centraría en el centro y dejaría paso tanto a la izquierda como a la derecha, estaría libre. Bueno, pues cuando nos mandan ese escrito, nos dicen que por parte del Ayuntamiento habrá de aportar un proyecto suscrito por el técnico competente para que cumpla lo dispuesto en la orden ministerial anteriormente citada. Y siendo así, es posible que nos concediesen lo que habíamos solicitado. Me puse en contacto con el alcalde de Pujerra, Paco. El alcalde de Pujerra lo vimos y él se lo dijo a su técnico, se pusieron los técnicos de acuerdo, y el técnico suyo, Ricardo Benavida, me lo voy a decir el nombre y todo, hizo el proyecto y se remitió. Se remitió al Servicio de Carretera y hasta la fecha todavía no tenemos respuesta. Como ustedes han podido comprobar, lo que es competencia de este ayuntamiento, que es el carril del Coto, últimamente se ha quitado el acceso ese tan malo que había, que todos los coches frenaban, y le hemos puesto lo que es el hormigón impreso, con los taquitos esos, donde supuestamente iría la vía pecuaria o por donde pasaría. Pero lo que es el tema de la carretera no es competencia nuestra, si bien este ayuntamiento, y repito, se presta a cualquier tipo de obra que se pueda realizar, y aportando dentro de los medios que tenemos. Tanto los vecinos de Pujerra, Júzcar, pasan por este carril para llegar a la costa, porque vuelvo a insistir siempre que somos una de las zonas más deprimidas que hay en Andalucía, por supuesto de España. No tenemos infraestructura, no tenemos carretera, no tenemos acceso directo a una buena carretera hacia la costa. Ya que hemos hecho este carril, el equipo anterior, y pasan por aquí las poblaciones anteriormente citadas, por lo menos que nos den la opción a que se cumpla lo que nos han dicho. Es decir, la construcción de el acceso tipo C. ¿Quitaríamos el peligro? Sí.